Ahí está la torre. ¿Realmente crees que todo ese tesoro estará en el medio de un maldito mercado? Ah, sí, sería una locura. Pero vimos locuras antes. Eso es cierto. ¡Eh! ¿Un? ¡Atención! ¡Où est le problème! Rappelle-moi ce qu'on fait là. Tu m'as dit que tu voulais manger tout seul. J'en parle après. C'est cette semaine. Tout ce qu'il en reste. Quoi? Vous avez beaucoup de stock de bichons. La terre. Manzana! Manzana, c'est une femme. Solo 1500 ariens. Dommage. C'est les mûriens. Je sais pas comment. La torre. Vamos, Ali, solo es un lemur. Ven a saludarlo. No, gracias. ¿Qué? Tu n'es pas en train de couper. Cuidado. Hey, Sally, mira quién volvió. Rápido. Una chose qui me plaît aujourd'hui. Ven, ¿sabes qué? Cuando esto termine... Si salimos de esto enteros, te compraré el maldito carro. ¿Puedo llamarlo Víctor? Claro. ¿Eres que te compras una de estas? Salí, debes estar loco para usar una tienda así. Ja, locamente apuesto. ¿Cómo se va? Enfin, seul. Algo bueno. Tiene razón. Huele muy bien. Regardez où vous allez. Est-ce que ce sont des haricots de limo tropicaux? Oui, madame, exactement. Je n'ai pas votre place habituelle. Hey, aquí vamos. Cerrado. Supongo que habrá que escabullirse. Discretamente. ¿Se entiende si uso la palabra escabullirse? Ah. Hey, Sally, creo que podemos pasar por aquí. Eso funcionará. Dios. Un largo trecho. ¿Estás bien ahí atrás? Tú ve a tu ritmo, yo iré al mío. Bueno, al menos la vista es genial, ¿verdad? Bien, veamos qué hay aquí. El sello de Edward England, justo como decía el mapa. Entonces, ¿qué buscamos? Buena pregunta. Así es. Ahora, ¿qué apuestas? Parece que estamos en la torre correcta. Llámanos. No tiene buena cobertura en esta ciudad. No hace falta esperar. Vuelvo. Que me lleve el... ¡Ey, mira eso, Sally! ¡El reloj aún funciona! Sí, me di cuenta. Intenta no enredarte en esos mecanismos. ¡Claro!
¡Esa no funcionó, Nate! ¿Alguna noticia de Sam? Probablemente esté bien. Eso no olvidó cargar su teléfono. Acuario. Una gente muy amable. Gracias.
¿Estás? Espero que estés bien, Sam. Thank you.
Sally! ¡Llegué! ¡Esto va a sonar fuerte! ¡Sally, cuidado! ¡Perdón! ¡Se rompió la manija! Ay, tendré que hacerla sonar yo mismo. Muy bien, aquí vamos. No, por Dios. Sale. Oh, mierda. Al menos logré abrir la puerta, ¿eh? Es una forma de hacerlo. ¿Estás bien? Muy bien. Sí. Hey, mira. La moneda. ¿La quieres? Seguro, ¿por qué no? Veamos qué hay abajo. Voy a desear que haya pilas de oro y joyas. Sam, al fin, ¿estás bien? Acabo de buscar en mi torre, ninguna novedad. Sí, sin dudas estamos en el lugar correcto. Ven hacia aquí. ¿Hablas en serio? Bien, voy en camino. Está en camino. Bien. Salí. Ya estoy en eso. Wow. Hey, ¿son nuestros muchachos? Ajá. Henry Avery y Thomas Tew, cómplices criminales. Los fundadores. ¿Fundadores de qué? ¿La peor búsqueda del tesoro? Aquí están los sellos de Avery y Tew. Pero estos son diferentes. Sí. Tienen esos patrones de estrella. Giran. ¿Pero en qué dirección se supone que van? Símbolos pirata. Adam Baldrige, Anne Bonny y Christopher Condent. Es decir, hay muchas combinaciones. Sugiero ver hacia dónde va esa puerta. Aún espero encontrar algún tesoro aquí. Yo también. Y mira, tenía razón. Baldrige, Bonny y Condent. Espléndido. ¿Pero por qué están aquí en primer lugar? Averigüémoslo. Bonny era pelirroja. Sí. Mira las estrellas. Son iguales a las de los sellos de Avery y Tew en la otra habitación. Tienes razón. Ah,
Así es. Condén se hacía llamar Billy el Manco. Lo habrá hecho a medida. Aquí hay otro patrón de estrellas. Sí, pero este es diferente del primero. Ah, sí. Buena vista. Gracias. ¿Ves? No soy solo una cara bonita. Ah, ese bigote. Casi tan impresionante como el tuyo. Está bien. ¿Qué crees? Los sellos de Avery Tew. Las estrellas se alinean, ¿recuerdas? Esta seguro también. Ah. No lo sabes, ¿no? Hey, los piratas no eran tan escasos. Sin salida. No, sí la tenemos. Dame tu teléfono. ¿Qué? ¿Vas a llamar a un amigo? Casi. A un hermano. Allí. Estos son realmente muy buenos retratos, ¿sabes? Si no encontramos el tesoro, podríamos venderlos a museo. Hallemos los patrones de estrella. Bien, solo decía. Sally, dame una mano. Claro. Gracias. ¿Está derecho? ¿A quién le importa? Pues a mí. Nah. Dios, mira la cara de Farrell. Parece que desearía estar en cualquier otra parte. Allí. Hey, ¿sigues en la torre? Sí, acabo de bajar. ¿Qué es la imagen que me enviaste? Te contaré luego. Ahora solo dime quién es quién. Bien, el de los delfines es Richard Wand. El del tridente es Joseph Farrell y el de las dos manos con la perla es William Mays. Bueno, quédate donde haya buena señal. Podría necesitarte otra vez. Espera, Nathan, ¿encontraste el tesoro? No, aún no, pero tengo un mecanismo que resolver aquí. Te avisaré. Hey, Richard Wand. Era el capitán del Dolphin. Parece que Baldrige y él tenían una competencia de pelucas. Ajá. ¿Qué tiene esa estatua en el retrato de Mays? Bien, su barco se llamaba Pearl, así que tal vez... ¿una perla? Ah, muy literal. Aquí vamos.
Listo. Bien. ¿A quién tenemos aquí? Bien, honestamente me sorprende que no sepas esto. Ah, lo sé. Solo quiero asegurarme de que Sam sepa. Ya sabes por qué le gusta sentirse útil, eso es todo. Ajá, por supuesto.